Hola compañeros, hoy vamos a ver cómo convertir un DVD viejo en un invento que nos hará alucinar en colores en ambos sentidos. ¡Vamos allá! Los materiales que vamos a utilizar son un DVD viejo, una cinta adhesiva, os aconsejo que esté ancha, un cúter y una fuente de luz. Yo voy a experimentar con estas cinco para que podáis elegir la que más os guste, pero a vosotros os hace falta solo una. Entonces, una luz de bajo consumo, una linterna, una bombilla normal, una bombilla de luz negra y por último, una vela. El primer paso que vamos a hacer es separar el DVD en dos partes, superior e inferior, y vamos a quedarnos con la segunda. Para ello, vamos a valernos del cúter para separar una pequeña zona. Luego, con la ayuda de una tarjeta plástica, vamos a ir aumentando esta zona separada hasta dividir las dos partes por completo. Aquí están las dos partes separadas. Nosotros vamos a utilizar la inferior, pero para ello primero debemos eliminar la capa metálica. Para conseguirlo, haremos un corte con el cúter en la capa metálica y luego vamos a ir despegando trozos de ella con la ayuda de la cinta adhesiva. Aquí ya he pegado el DVD sobre un cristal y he colocado la fuente de luz detrás de él. Al alejar y acercar la luz, se produce el efecto que estáis viendo. También he pegado una moneda en su centro para impedir que la luz de la linterna deslumbre la cámara. Por último, si deseáis, podéis utilizar un carrito que tengáis por casa para alejar y acercar la linterna de manera más precisa y estable. Con estas últimas imágenes termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Si este vídeo te ha gustado, comparte, comenta, dale al like y suscríbete. Si no, mis amigos se van a mudar a tu casa.